Vamos entonces con este tema que ha estado, pues, rodando en lo que es la farándula internacional. Un joven de Cuba, pues, acusa a Nicky Jam de enamorar y acosar a su novia. Este joven es Cristian Valladares, quien acusó eh, al cantante Nicky Jam tras asegurar de que, este, de que este intentó coquetear y acosar a su novia, una modelo colombiana, cubana, perdón, nombrada Giselle, mientras compartían en la discoteca Miami, en Windwood, Miami. Bueno, Miami con eh, nombre diferente. Vamos a escuchar primero, si la tenemos por ahí ya, las declaraciones del joven y un pequeño reportaje que hizo el equipo del Gordo y la Flaca. Piñazo en el ojo. Ahora, a continuación lo voy a enseñar aquí el piñazo dio en el ojo. Esa, me aguanta la seguridad, se mandan a correr y se, se van delante de mí. Yo aguantaba, yo con golpe, Nicky Yan se fue en el Lambo y no pasó nada. Te voy a decir algo, te voy a dar un consejo. Los artistas, supuestamente como tú, tienen que ser personas que mantienen, sabes, la ética, la disciplina, los valores, los conceptos. No una persona como yo, supuestamente de la calle, un simple modelo, que te trata con decencia a pesar de que tú hagas las cosas mal. Esto, la policía se va a encargar de esto. Eh, esto no se va a quedar así, obviamente. Y espero que alguna vez te llames a capítulo. Porque esa borrachera, esa drogadera, todo el mundo, todo mundo te ve borracho en todas partes, todo mundo, tú no tienes, no, no tienes disciplina. ¿Me entiendes? No tienes disciplina. Ah, estás borracho por ahí metiéndote con todo el mundo en vez de mantener la, la disciplina y mantener la, la, la ética y además de los valores de hombre. Porque cuando un hombre está con una mujer, un hombre no se mueve. Ya sea liquillán, ya, ya sea cualquier artista, cualquier, la, cualquier persona la más millonaria del mundo. Una... Wow. Miren, señores, de esto ser cierto, y disculpa que te interrumpa, dos cosas. Me imagino que los videos de las cámaras de seguridad deben estar ahí porque hasta lo pica pollo. Tienen cámara, me imagino que una discoteca de alto nivel, que se supone nivel medio lo va a tener. Eso es por conmigo? esa, exacto, eso por esa parte. Lo otro, independientemente de que, de que sea cierto o no, el joven tocó un tema fundamental ahí que pasa cada rato en la República Dominicana. Cuando usted ve a una mujer que ande acompañado con un hombre. Sea su hermano, sea su papá, sea su amigo, sea quien sea, respete, porque eso es parte del código de hombre, no escrito, la regla no escrita. Sí, sí. Respete, la mujer se respeta siempre, pero la que está acompañada se respeta mucho más para usted evitarse este tipo de cosas. ¿Es cuánto? A diferencia de aquí en la farándula y el entretenimiento, que todo es un sonido y se sabe desde el primer momento, ya nosotros somos expertos detectando eso. Allá en Estados Unidos, eh, cuando se eh, hablan este tipo de cosas, es porque ya es algo muy serio. Entonces, yo no creo que esto sea un sonido algo que, o, una, o algo inventado. Esto es algo muy delicado que en, entiendo yo, el equipo de Nicky Young van a, o el propio Nicky Jan va a tener que responder. Porque que este muchacho aparezca. Y diga, hey, este hombre me estuvo a acosando a mi novia, a mi cara, y después de eso se agredió. Entonces, óigame, es una situación muy delicada en ese caso, y me sorprende ver a Nicky Jam en esa situación. Así que vamos a ver si los muchachos ahí, el propio Nicky, salen al frente y aclaran esta situación, porque de verdad deja muy mal parado al artista. Sí, mira, tú sabes que yo estaba, estaba viendo eso y, y leí la información.

Tú me entiendes, estaba ruling, porque yo sé que Nicky Jam, en un estado heavy, es de él, él no él no se va a comportar así. Pero al sí. parecer estaba al discotequeo, estaba tragueado, estaba con los ojos, tú sabes. Y vio a la chamaquita borita, se le pegó, vio al muchacho, lo subestimó con lo que tú dices. Yo no puedo hablar con tú me entiendes, y le dio problema. Pero eh, tú sabes que esto le puede traer un, un gran problema a Nicky Jam, porque es, es, es algo que... O sea, una falta de respeto de, de parte de él. Sabe, como ustedes han dicho, de que usted venga y yo con mi esposo y tú vengas a enamorar, o sea, son, y después vengan a agredirme por encima de eso. Eso es un problema. Eso lo aprendí yo temprano, señor, como dice como decimos. Cuando uno salió claro. a, a la calle temprano. Mujer que anda con un hombre de se raíz. respeta dos veces más. Si Pero anda tú lo sola, aprendiste respeta, de buena manera o la manera. No de buena manera, ah, Villa, porque son es que códigos, esos son códigos para vaya, uno no buscar ese problema, porque que sabroso con una y No, 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 sabe no. no. Yo nunca he sido pasado. Yo, el que me conoce sabe que yo nunca he sido fresco. <laughs> yo siempre he respetado los códigos, porque hay código de hombre, código de calle, código de vida. Y yo respeto todos esos códigos. Nunca me he buscado pinche con nadie por eso. Porque es que eso es un desafío frontal, porque es que te hacen sentir a ti, por ejemplo, ¿cómo te digo, como que una falta de respeto directa hacia ti. No, es que aquí por, en, en el país han sucedido situaciones difíciles, complicadas en discotecas por eso. Lo que es Entonces, eso, mire. Oye. Y un oh, ejemplo, ya que se usaba mucho antes de, de personas cuando se usaba a bailar en la, en la discoteca. Sí. Que le, ellos Habían gracioso que tú ibas con tu pareja y ellos de, de chistoso invitando a la pareja a, a bailar. Oye, oh. qué lindo. <laughs> ¿Tú me entiendes? Usted quiere Ay, bailar, pues mío. llévese a su mujer. Pasado, hace entiendes. mucho, y ya dejaron la discoteca, esa discoteca. Pero, ya no, se vale en la discoteca. no, ahora lo que hay un grupo mueble, todo el mundo no. chateando en un mueble y un grupo fumando hookah y haciendo así. Y con <laughs> cadena, nada, ya tú fronteas con cadena, no, la discoteca no. No. no va a bailar y ahora tú vas con guillo y cadena fronteando. <laughs> ¿Entiendes? y con, y con botella. Atención botella. a los malos bailadores, este es nuestro momento. Pero, pero pues, busquen cuarto. <laughs> bueno, hay una llamada. <laughs> ¿no? Adelante. Buenas. Saludos, Sosobroso. Buenas Adelante. Tardes. saludo. Ma Manuel, Manuel de este lado, su, su, su fiel televidente. Es no sí, <laughs> muchachos. Sí, sí, saludos, saludos. Eh, este joven aquí, eh, el modelo, bailarín de Niki eh, de, de, la, de la última noticia ahora, este joven fue subestimado. Niki ya lo subestimó. Eh, no, eh, no puedo decir que te lo vi porque no tú sabes si te vas de alcohol lo que sea. Pero Nicky ya lo vio como una persona que debió de, de hacerle reverencia, de dejar que él de dejar que él eh, eh, procediera. Entonces, el jovencito, le salió fuerte, le salieron duro ahí. Pensó que era el delivery. Bueno. Sí, eso fue lo que pasó <laughs> ahí. No, Oye, mira. doctor, si quiero decirle, con respecto a la, a la pop y de la caravana, todo to, to, tan correctos. Ahí hay alguna pop en esa caravana. Sí, pero Ey. una cosa fue increíble una cosa chula increíble eso increíble no no habían cocorote ahí bueno eso ya fue el día miércoles verdad entonces ya hay que dejarlo hasta ahí porque ya estamos en veda electoral si pero porque estamos hablando de que había mujeres bonitas que me dicho estamos hablando que habían hombres lindos gracias por la llamada